Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. ¿Qué pasaría si se unieran Ron DeSantis y Donald Trump a la presidencia? Entérate América. Mis amigos, en una reciente encuesta, en donde se le preguntó a la gente que si les gustaría una unión entre Trump y DeSantis, estas fueron sus respuestas. Apoyan de que DeSantis y Trump formarán una alianza para competir por la nominación republicana en 2024, con Trump como candidato presidencial y DeSantis como su compañero de fórmula. La dupla Trump-DeSantis se presentaría como la opción más fiel al movimiento conservador y al legado de la administración Trump, frente a otros posibles rivales como Ted Cruz, Nikki Haley o Mike Pence. Trump y DeSantis aprovecharían el apoyo que tienen entre los votantes de Florida, el estado más poblado e influyente entre los que se inclinan por los republicanos, y buscarían expandir su base entre otros grupos demográficos, especialmente los latinos. La estrategia de Trump y DeSantis se basaría en mantener un discurso duro contra el gobierno de Joe Biden, criticando sus políticas en temas como la inmigración, la economía, la salud, el cambio climático y las relaciones internacionales. Trump y DeSantis también harían énfasis en defender los valores tradicionales de la familia, la religión, el patriotismo y la libertad individual, así como en rechazar el aborto, el matrimonio igualitario, la educación sexual y la teoría crítica de la raza. La alianza entre Trump y DeSantis podría generar una fuerte polarización en el país, así como una intensa oposición por parte de los demócratas, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y algunos sectores del propio Partido Republicano. El resultado de las elecciones dependería en gran medida de la participación electoral, el desempeño de los oscuros para manchar la honra de ellos, el impacto que está teniendo la crisis en la frontera sur y en las grandes ciudades y otros factores impredecibles. Un 70% está de acuerdo con esta unión, mientras otro 30% sugieren que Trump siga como va. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y familia, y que viva Trump Presidente 2024.